a todos en esta tarde. Los voy a invitar a que se pongan sobre sus pies. Vamos a abrir el servicio este día. Vamos a abrir la palabra de Dios en Proverbios 12, 1. Tenemos pantalla. Proverbios 12:1. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del precioso Espíritu Santo. El que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. El hombre bueno recibe el favor del Señor, pero el intrigante recibe su condena. Nadie puede afirmarse por medio de la maldad. Solo queda firme la raíz de los justos. La mujer ejemplar es corona de su esposo. La desvergonzada es corona, es carcoma en los huesos. En los planes del justo hay justicia, pero en los consejos del malvado hay engaño. Las palabras del malvado son insidias de muerte, pero la boca de los justos los pone a salvo. Amén. Aquí en esta palabra nos enseña y la sabiduría, aún con las palabras, se muestra lo que está en el corazón, y con esas mismas palabras, ya sea el justo o el necio, recibe su recompensa. Así, de esta manera, vamos a poner este servicio en las manos de Dios. Gracias te damos, Señor, por este día que nos permites estar aquí, Padre, en este lugar privilegiado, Padre. A cada uno de los que estamos aquí y los que vienen en camino, Señor, te pedimos que seas tú guardando sus pasos, Señor, que como pueblo juntos exaltemos tu nombre este día, Señor, honremos tu nombre. Gracias, Padre, por este privilegio que nos das este día, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por las ofensas que te hemos hecho, Señor. Nos ponemos delante de ti, Señor, para que seas tú ayudándonos a cada día, Señor. Ponemos este servicio en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Bendecidos. Recordemos que en nuestros labios está el poder para bendecir, para maldecir. Pero más allá de decir bendecidos, yo pienso que no es solamente una palabra, porque tal vez la gente que nos rodea o que no tienen conocimiento de la palabra, podrá haber ocasiones donde te miren y te van a decir, pero ¿por qué dices que estás bendecido si esto te está pasando? ¿Por qué dices que estás bendecido si ves lo que está pasando en tu familia? Pero muchas veces el decir bendecido no significa que todo marcha a la perfección, sino que la bendición la recibimos porque sabemos quién está con nosotros, que hay alguien más poderoso que nuestros problemas, que pelea las batallas, que levanta bandera por ti, por mí, que va al frente y Él resiste los golpes, el dolor, la enfermedad, si tú le aceptas para caminar con Él. Y cuando tú le entregas tu maldición, y al decir maldición significa todo lo malo con lo cual venimos cargando, y Él te dice, dame a mí lo que no te corresponde, lo que no es tuyo, con esa maldición que has cargado, y recibe mi buena dádiva, el regalo de Dios, la salvación que Él a un alto precio ha pagado por cada uno de nosotros. Y ahora que nosotros nos corresponde únicamente darle la gloria, más allá que con una canción, el decir Señor te damos la gloria, no es una canción, es más allá que palabras, sino con nuestro diario vivir. Así que vamos a entonar estas alabanzas y decirle que su nombre hoy vamos a glorificar, a exaltar. Exaltar su nombre, por ese agradecimiento, exáltale y bendícele. Tu nombre, oh Dios, exaltaré. Tu majestad levantaré por
cuando tomamos el camino para seguir a Cristo, a las primeras de ya nos desanimamos, avanzamos un poquito, pero pasa algo y te desanimas, y es porque no has podido comprender el significado de la gratitud y del mover de Dios. Para nosotros servir a Dios debemos estar expectantes de lo que Dios va a hacer, porque su poder se manifiesta cuando menos parece que hay solución, esperanza. Ahí es donde Dios se glorifica. Por eso te animo que no nos desanimemos, que no nos distraigamos por lo que está a nuestro alrededor, sino que como la palabra que estamos recibiendo, que podamos entender quiénes somos nosotros delante de Dios, qué es lo que valemos. Lo que cuando nosotros podamos entender eso, podremos vivir sin cargas, sin ese peso en nuestros hombros, porque podremos entender que como hijos de Dios, Él es quien nos defiende, que como sus hijos tenemos un nuevo valor que adquirimos por la preciosa sangre de Él, y que los problemas no te identifican a ti ni dicen quién eres, sino aquel que te llamó, te traspasó de las tinieblas a su luz admirable, y que te es lo que yo veo. Dios, ¿cómo es que Dios nos ama? Bueno, analízate tú. Si muchas veces te reprochas tus errores, no lo hagas en esta ocasión de esa manera, pero di: yo, tan lleno de errores, en eso Dios se fijó, en eso Dios decidió amarme de esa manera. Bueno, así es el amor de Dios, donde Él no busca perfección, sino vasos dispuestos a ser usados por Él para depositar sus tesoros, y Él formarnos y darnos esa nueva figura como esas joyas preciosas. Así que no importa quién eres tú, ni lo que tengas, ni lo que puedas decir ni opinar. Lo que vale ante nosotros ahorita es la opinión de Dios. Lo que Dios dice prácticamente es la última palabra, y lo que Dios opina de ti es simplemente lo mejor, porque le has costado tanto. Así que vamos a decirle a Dios que el único que importa en este lugar es Él, y que Él es el único que queremos rendir honor. Tú eres el número uno, Espíritu Santo. Señor, gracias te damos por ese gran sacrificio, y Padre, te damos la gloria y la honra por haber pensado en nosotros en ese plan y sacrificio perfecto, Señor. No importa quién soy. Todos juntos adorándote, Señor, te damos la bienvenida a este lugar. Muévete conforme a ti te plazca, Espíritu Santo, y ven a nuestros corazones una vez más. Y no importa quién soy, no importa quién soy, no importa qué tengo, no importa qué tengo, no importa quién mire, no importa quién mire. Yo estoy con mi amado, estoy con mi amado. No importa quién soy, no importa qué tengo, no importa qué tengo, no importa quién mire, no importa quién mire. Yo estoy con mi amado. Estoy con mi amado. Cantamos: ven, 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 ven,
corazón. Una vez más. Ven, 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 ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar, y cantamos. Ven, 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 ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar, toma tu lugar. Demos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Para adorar a Dios va más allá que palabras, va más allá que música, que una canción. Recuerda que tú eres ese vaso que Dios quiere usar como a Él le plazca, sin que tú digas: Señor, ponme aquí, llévame hacia allá. Simplemente seas esa materia dispuesta que Él pueda moldear. Recuerda que Dios siempre va a querer lo mejor para ti. Dice la palabra de Dios en el Salmo 23, dice, en el versículo 3 dice: me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, dice, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Y aunque se enojen mis enemigos, tú ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Yo no sé si ya llegaste a tu límite, pero en la vida irás de fracaso en fracaso porque buscas el amor o saciar tu corazón con amores pasajeros. Pero el amor eterno solamente se encuentra en aquel que lo dio todo por ti y que jamás nadie podrá compararse a tal regalo como lo hizo Jesús. Así que hoy decimos: Señor, tú eres todopoderoso. Podrá haber gente importante, podrá haber gente, Señor, con conocimiento, pero humanamente ni espiritualmente, Señor, nunca habrá nadie como tú, Señor, todopoderoso. Y la única razón de nuestra adoración es dirigida a ti, Señor. Te adoramos, la única razón. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Siempre te alabaré. Tú eres.
Solamente Él te puede dar ese trato especial que se le puede dar a un hijo, a un amigo, a un hermano. Todo lo que tú necesitas se encuentra en Él. Y tal vez no te puedo decir que eres la persona que Dios quiere de la manera que eres, porque Dios quiere lo mejor de ti y Él aún no ha terminado. Así que aunque no has llegado a lo que Él espera, Él sigue obrando en ti. Y es lo que Dios hace en nosotros, una obra maravillosa donde Él va perfeccionando áreas que tienen que ser moldeadas. Pero sabes, porque Él no ha terminado, debemos de nosotros seguir dejándole a Él hacer su obra. No detengas lo que Dios ya inició, tampoco te lamentes de lo que ha pasado, porque recuerda que todo lo que pasamos, si tú dices amar a Dios, siempre obrará para bien, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Así que no dudes, sino confía, tómate de su mano poderosa y recuerda que aunque más oscuro se vea el camino, Él jamás, jamás te soltará, porque Él es tu Padre y te ama, y Él no puede ir en contra de su sola persona, su presencia. Lo que Él identifica es ir y rescatar lo que ya no tiene salvación ni solución. Ahí es donde Dios ha entrado a rescatarnos y jamás nos va a soltar. Tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Y no temeré acerca al que busca de ti, gloriosa luz cual otra no hay, y terminarán los problemas mientras llega el fin, viviremos conociéndote a ti, y no temeré. Al
que buscar en ti. Y terminarán los problemas, y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte. Oh, no, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Y no, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en no, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Su promesa es fiel, de nunca dejarte, de nunca abandonarte. Él es el mejor padre por excelencia. Y hay un canto que a mí me encanta que dice: eres el padre que siempre soñé. Muchas veces se daña esa imagen por cosas que suceden en la vida, pero yo pienso que ante su presencia y por el conocimiento que tenemos, no podemos decir: Señor, tengo esta excusa, es que me falta esta persona, es que me falta tal persona, porque Él llena todo vacío. Y yo simplemente le digo a Dios: mientras más me falta esta persona, más te necesito a ti. Porque si tú necesitas a un amigo, yo te necesito más a ti como mi amigo que esa persona. Si tú necesitas un padre, yo le he dicho, yo te necesito aún más a ti como mi padre. Y Él empieza a obrar en ti. Su promesa es que nunca te va a dejar. ¿Te ha fallado? Yo creo que no. Nunca te ha fallado y nunca te va a dejar. Así que no temas y confiamos en aquel que jamás te va a defraudar, porque sus promesas son fieles. Y una enseñanza que traía Pastor Junior era de mientras, ¿verdad? Que muchas veces estamos en el apenitas, en el mientras, pero con Dios es diferente. Sería: en lo que espero, yo te adoraré. En lo que yo espero, Señor, yo voy a confiar en ti, te voy a alabar. Es diferente cuando decides creer en aquel que realmente puede solucionar. Y como dice su palabra, aunque tardare, espera, porque su promesa un día dará esa respuesta. Y recuerda que Dios no se mueve conforme a lo que tú y yo pensamos, sino a como es su perfecta voluntad. Demos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Así voy a dar el lugar a quien corresponde. Estemos expectantes a lo que Dios va a hablar esta tarde. Dios les bendiga a todos en esta tarde. ¿Cómo están el día de hoy? Pueden tomar sus lugares. Amén, estamos bendecidos porque Dios nos tiene aquí este día, porque Dios tiene un propósito. Solo es cuestión de que tú seas sensible a su voz. Si ya saludó a su hermano, tome su lugar. Y Dios siempre nos está hablando. Es cuestión de que tú seas sensible a lo que Dios está hablando a tu vida. No sé si tú te has dado cuenta de que hasta en una canción te puede dar una respuesta a Dios. Cuando tú le pides, le preguntas algo, Dios siempre te está respondiendo. La pregunta es: ¿qué haces con la respuesta? Dile a tu hermano. Porque como hijos de Dios a veces somos muy preguntones y la respuesta nos compromete. Y vamos a ir a la palabra de Dios en Isaías 55:10. Sí, un joven se acercaba: Señor, ¿qué hago para heredar el reino de los cielos?
haz esto, haz esto, haz esto, y no le gustó la respuesta. Entonces, muchas veces, siempre Dios nos está hablando, pero muchas veces no estamos preparados para las respuestas. Isaías 55, 10. ¿Cómo están el día de hoy? Solo la pastora de la iglesia está bendecida. ¿Y los hermanos? ¿Cómo están el día de hoy? No, es que solo escuché a la pastora y pues... ¿Cómo dicen? El silencio otorga, algo así. Isaías 55, 10. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Precioso Espíritu Santo. La lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra. Cuando sale de mis labios, no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Aquí nos enseña Dios de que cuando... Nos da un ejemplo de que cuando la lluvia baja, cae, cumple su propósito. No, nunca hemos oído, Dios siempre nos daba ejemplo de cosas que se pueden entender y cosas la cual a veces Él usaba lo lógico para hacernos entender. Por ejemplo, cuando han visto ustedes que la lluvia caiga y que le digan la tierra no se mojó, les vuelvo a preguntar. ¿Cuándo han visto que cuando llueve la tierra no se moja? Siempre se moja. Bueno, es lo que nos quiere decir aquí. Nos da un ejemplo de que así como cuando cae el agua, la tierra se moja, hace su propósito, así es como cuando envío mi palabra. Ahora me das Mateo 13, 18. Si Dios nos dice que cuando envía su palabra cumple su propósito, entonces ¿por qué hay diferentes resultados? En una iglesia de 10, en una iglesia de 20, en una iglesia de 100, en una iglesia de 1000, en una iglesia de 5000, se da una palabra, pero el resultado en cada persona no es igual, es muy diferente. Mateo 13, 18. Jesús explica el ejemplo de las semillas. Ahora, pongan atención y les diré lo que significa el ejemplo del campesino. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. Pregúntale a tu hermano, ¿estás entendiendo el mensaje? ¿Qué te dijo? Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios, lo aceptan rápidamente y con gran alegría. Pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. Esto es uno de los temas que les compartí la otra vez, de que así como decía aquí, acepten el mensaje rápidamente. Bueno, yo acepto a Jesús, yo lo sigo. Pero hay un detalle abajo que dice, no entendieron las instrucciones. Lo acepto, salen feliz de la iglesia, pero como no entienden el precio del camino, cuando vienen las dificultades, dice aquí, que enseguida se olvidan del mensaje. Ya van pasando dos terrenos. Luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Aquí nos habla del enfoque, de la práctica del mensaje.
En Isaías veíamos que cuando Dios envía su palabra, lo envía con un poder para cumplir el propósito. Pero hasta aquí no hemos encontrado un resultado de ese poder. Vamos al tercer terreno y no hemos visto un resultado que nos respalde. Bueno, aquí podríamos decirle, ¿qué está pasando con tu palabra, Señor? Aquí dices que esta persona no entendió, se fue. Esta se puso feliz, pero al momento se fue también. El 23. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 70 y hasta con 30 semillas. Una de las importancias es de que siempre se nos enseña de que cuando no entendemos algo es porque a veces estamos distraídos. La palabra en Isaías se cumple en el cuarto terreno, la cual sí entendió el mensaje. Una de las cosas que cuando nos enseñan algo, esa semilla que cae en nuestro corazón, nos toca cultivarla. No solo es de que ya declaraste su palabra, Señor, voy a sentarme y voy a esperar el cumplimiento. ¿Qué es lo que se hace cuando se siembra algo? ¿Alguien conoce la siembra aquí? Hay que regarla, ¿verdad? No, ya usted ya la regaron de más. No, de esa riega no se habla aquí. Hay que regarla, cultivarla. Imagínese que si sembramos el maíz, lo sembramos y ahí lo abandonamos. Crecen hierbas que lo pueden ahogar, que lo pueden matar. Bueno, entendemos los terrenos que Jesús nos enseña aquí, de que el problema no está en la semilla, el que envió Dios, sino en el terreno donde cayó. Llega la gente, escuchan un mensaje. Hoy es miércoles. Sí, hoy es miércoles. No sé si venga el domingo, quién sabe. Si Dios quiere que vengas el domingo. No, si Dios quiere que vengas el domingo. La pregunta es si tú quieres venir el domingo. No, pues no sé si vengo. Si no vienes el domingo, vienes entre 8. Pregúntate, ¿cómo estará esa semilla en tu corazón? Si no lo alimentas, si no lo cultivas. Dile a tu hermano, tú decides qué terreno quieres ser. Otra vez, creo que los dormí. Tú decides qué terreno quieres ser. Bueno, ¿cómo lo decidimos? Podemos llegar a la iglesia, sacamos el celular y estamos en el celular. Podemos llegar a la iglesia y siempre nos dan el ejemplo de... No me acuerdo muy bien si apagué la estufa del frijol. Y tu mente se quedó en tu casa y estás aquí. Puedes caer en este terreno que al salir no entendiste el mensaje. Dice la palabra que al salir el enemigo roba la semilla. Haz de cuenta que es como si no hubieras venido a la iglesia. Te hubieras quedado viendo la novela, te hubieras aprovechado a aprender cosas. Pero cuando hay una distracción, nos dice la palabra que al momento, toda la enseñanza de una hora, el enemigo viene y se lo lleva. Como que no viniste a la iglesia, viniste a saludar a los hermanos y es todo lo que hiciste. Y nos preguntamos, ¿por qué nos pasa eso? Si estamos aquí hasta este día es porque la palabra nos ha sostenido. Pero la pregunta es de que ¿qué vamos a hacer más adelante? Porque si no cultivas la semilla que se te está dando, se puede ahogar. Y podemos terminar en esto, en los tres primeros terrenos. Porque te vuelvo a decir, las dificultades vienen con cada mensaje. Yo escuchaba una enseñanza de que me llamó mucho la atención cuando dice el predicador: cuídate en el momento de escasez, pero cuídate más en la abundancia. Y pues uno puede pensar es que la gente por problemas se alejan de Dios. Déjame decirte que hay mucha gente que se aleja de Dios porque ya lo tiene todo. Entonces muchas veces nos cuidamos cuando hay problemas,
pero nunca pensamos, ¿y qué tal si Dios me da esto? ¿Estaré preparado para agradecerle? ¿O de plano me voy a olvidar de él? Estamos aprendiendo este día. Entonces es muy importante de no desviarse ni acá, ni acá. Si vienes a pie a la iglesia, cuando vengas en el último modelo, tampoco te desvíes. Porque Dios nos bendice, pero la pregunta es de que ¿cómo estará nuestro corazón en el momento de la abundancia? En el momento de la escasez podemos estar en la iglesia, pero en el momento de la abundancia, no, pues Señor, no, está muy cómodo todo. Te voy a servir los domingos, ¿qué te parece? ¿Y qué pasa si Jesús viene el lunes? ¿No te vas a ir porque solo eres cristiano de domingo? Si Jesús viniera miércoles, no estás en la lista, ¿verdad? Tú tienes una lista de domingo o de miércoles. Es un ejemplo de los servicios que tenemos aquí. De los que nos están escuchando, podrías tener la iglesia que tiene los servicios más días. Y eso compromete a estar sirviendo esos días. Estoy agarrando un ejemplo de estos días, no es que sean días específicos, pero es un ejemplo de que tenemos servicio los martes, los miércoles y domingo. Entonces, qué importante es entender de que podemos caer en los tres terrenos, de que podemos venir a la iglesia. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta. ¿Qué pasó con el hermano? No, pues era cristiano, pero ya no va. No sé qué pasó. Aquí está la explicación. La semilla que llegó no llegó a dar su fruto porque no cultivó esa semilla. No la regó. No, sí la regó porque ya no está. Sí la regó. Bueno, sí la regó, no la regó. No, del riego que les digo es el ejemplo de una semilla literal. Pero del riego de esta semilla significa tener un contacto siempre con la palabra, porque la palabra, volvemos a Isaías 55:10, de que cuando envía su palabra tiene el poder para cumplir ese propósito. Entonces, les daba el ejemplo ahorita, en los tres terrenos no vimos el cumplimiento de ese propósito. Todos llegó, se llegó a la mitad. Sí, aceptaron el mensaje, se pusieron feliz y se fueron. Y luego, ¿era el propósito? No era el propósito. Pero vemos el último terreno que sí llegó a entender la enseñanza, lo aplicó y dio el resultado que Dios quería que diera. Imagínate que tú estés estudiando inglés y no lo practicas, pues ¿cuándo vas a hablar inglés? Llegas a la escuela, estudias y vas a un ambiente donde puedas practicar y así puedes hacer eso. Es lo mismo con eso. Si no hay una práctica, no hay una transformación, no hay un resultado, no hay fruto. Si no la riegas. Y de esta manera le damos el lugar a nuestra pastora. Eso era lo que les compartía este día. Si se ponen sobre sus pies y vamos a dar un fuerte aplauso al Espíritu de Dios porque está aquí este día. Amén. Y apenas estaba lo bueno y nos deja la mitad, pero bueno, dice que son perlas preciosas, ¿verdad? Y qué importante, ¿verdad? Es lo que estaba compartiendo. Pueden tomar su asiento, nomás voy a tomar unos minutitos. Quiero que te conectes en esta noche a lo que Dios va a traer a tu vida. Yo no sé si se recuerdan que yo les dije que los ataques iban a venir agresivos. ¿Por qué? Porque dice su palabra en Lucas 9 que Él nos dio el poder. ¿Y cuándo es cuando tú adquieres el poder? Cuando tú descubres tu identidad. Cuando tú descubres tu identidad, automáticamente el Señor te embiste de su poder. ¿Por qué? Porque quiere decir que tú mueres a lo viejo, que tú mueres a lo que te apartaba de Dios, que tú te alejas de hacer lo que no le agradaba al Señor y ahora vienes a hacer su voluntad. Y en la epístola de Santiago, quiero que me acompañes rapidito, nomás voy a leer esto, el Señor me ministraba bastante esto. Y yo quiero que ustedes tomen en cuenta lo que se está moviendo.
Cuando tú adquieres, cuando tú sabes, cuando tú te das cuenta de la identidad que tienes, eres embestido del poder de Dios. Porque sabes que fuiste creado con un propósito, y ese propósito se va cumpliendo en tu vida cuando te pones a disponibilidad de Dios. Santiago, Santiago capítulo 1, epístola de Santiago. Y recuérdate que es muy importante que tú abraces la palabra que se te da, porque tú no sabes en qué momento vas a ocupar de esa palabra. Acuérdate que el Mateo dice que depende de quién quieras ser tú, aquel que atesora la palabra y la pone por obra, o aquel que la deja nomás a la ligera porque todo está bien, y cuando vienen los vientos fuertes te tambaleas porque en sí ya no sabes quién eres. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Confianza en Dios. Dice, hermanos en Cristo, dice, ustedes deben de sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Fíjate bien. Es muy, muy conocido cuando tú eres investido del poder de Dios. ¿Por qué? Porque van a llegar las dificultades a tu vida. Eso es imposible que no te suceda si tú decides hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Dios te da una identidad, y cuando tú tomas esa identidad, viene con tu paquete: bendición, autoridad, poder, pero también vienen pruebas. ¿Y el por qué es la prueba? Vamos a ver. Dice, así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, quiere decir que Dios te va a probar tu fe, a ver si es cierto que has creído lo que tanto has hablado, lo que tanto has predicado, o lo que tanto has ministrado, o lo que has dicho en tus oraciones. Porque acuérdate que cuando tú vas al Padre y hablas con Él, eso se activa en el mundo espiritual. Dice, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se las da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Eso sí, deben de pedirla con seguridad de que Dios se la dará. ¿Dónde nos quedamos? Porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Cuando tú empiezas a sentirte que las pruebas te están tambaleando, es porque tu fe está desmayando. Es porque tu confianza en Dios está menguando. Es porque cuando te estás tambaleando de que miras las circunstancias, y esto es algo que decía nuestro hermano Moisés, a mí me encanta cómo él expresa la palabra porque se entiende tan bien. Y él decía, muchas veces tú quieres que la voluntad de Dios sea a como tú quieres, pero no es así. La voluntad de Dios es para que tu espíritu se fortalezca, es para que tu espíritu vea más allá de lo que tus ojos físicos. La gente no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones. Dice, la gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Y es tiempo de que realmente sepamos en quién estamos confiando. ¿Por qué? Porque las pruebas vienen. No puedes decir que estás viviendo una vida sin dificultades, porque si estás viviendo una vida sin dificultades, quiere decir que Dios no está trabajando en tu vida. Porque cuando tú tienes dificultades, es porque Dios está probando a ver si es cierto que dices y reconoces quién es Él es en tu vida. Porque cuando tú tomas la identidad, Él te da un bando, como se dice, un paquete, donde te da el poder y la autoridad, así como cuando juntó a sus 12 discípulos. Y les dijo, ustedes tienen la autoridad de ir y poner manos y sanarán, ¿qué?
los sanos, los enfermos. Irás y sacarás los demonios. ¿Por qué? Porque te empoderas de Él, porque vives conforme a la voluntad de Él. Y yo escuchaba ahora una prédica que decía, porque era que el Señor Jesús, tan solo con pararse, los demonios se activaban. Y era porque Jesús siempre estaba en contacto con Dios. Ahora yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que está pasando? Que cuando yo me paro y hay una persona con necesidad, no se activa en el mundo espiritual lo que debe de activarse estando yo presente. Quiere decir que algo mal yo estoy haciendo. Cuando yo tengo de temor de ir a ministrar a una persona que está atada por demonios, quiere decir que no estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se nos ha dicho de la oración. No se desconecten de la oración, porque la oración es vida y la oración es peleada. Ustedes no pueden decirme a mí o al obispo que la oración, ay, yo sí oro, pastor, y no tengo problemas. La oración es peleada, porque es la manera que tú puedes recibir respuestas de parte de Dios, aparte de tus mentores. Pero estando conectado con Dios, es como tú estarle diciendo a Dios, necesito de ti. Era por eso que Jesús, cuando se paraba en los lugares que había necesidades, los milagros ocurrían, porque Él pasaba toda la noche platicando con papá. ¿Tú con quién platicas? ¿De quién platicas? Y es por eso que cuando vienen las dificultades a nuestras vidas, son como esas olas que vienen y se nos azotan. ¿Por qué? Porque hemos descuidado la meta que está lista. Y si en esta noche tú estás mirando a través del internet, déjame decirte que Dios tiene un propósito para ti. Nomás no pierdas tu identidad, porque si pierdes tu identidad, apartas de ti la autoridad que Dios ha dado, te ha depositado. Y yo quiero que se pongan en este momento de pie y nos vamos a poner todos en acuerdo, porque yo no sé si ustedes se miran o si han mirado que hay una ausencia. Y algo que predicaba un día nuestra hermana Clave decía era que tenemos que estar en contacto, y yo creo que eso nos está manejando. Tenemos que estar conectados, porque los ataques van a llegar para los pilares de este lugar, y nosotros como familia tenemos que protegernos todos, porque no sabemos qué día nos va a tocar a nosotros, porque nuestra fe va a ser probada, nuestra fe va a ser probada. Y solo no podemos, porque muchas veces nuestra fe va a menguar, y tenemos que estar unidos, tenemos que estar fuertes, porque ¿saben qué? Yo estoy creyendo lo que mi pastor dice, que va a haber un avivamiento en este ministerio. Y tenemos que estar preparados. Tienes que estar preparado para que para lo que va a venir. Y yo quiero que extiendas tus manos. Y vamos a declarar palabra de fortaleza. Y vamos a declarar que Dios está trabajando, aunque no lo podamos ver nosotros. Sabemos que Él está trabajando en cada una de las necesidades de nosotros. Y vamos a ponernos de acuerdo para que nuestra fe aumente. Nuestra fe aumente. Para que todo aquel dardo de duda, todo aquel dardo que venga de parte de Satanás, para que nuestra fe, para que nuestra mirada, nuestro enfoque sea desviado, ahora mismo sea cancelado. ¿Qué les parece? Amantísimo Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor. Hoy te ponemos, Señor, ante ti, Señor, la necesidad de cualquiera, Padre, que nos esté mirando a través del internet. Y te presentamos, Señor, a uno de nuestros pilares más fuertes de este ministerio. Ahí donde ella está, Señor, aumenta, Señor, su fortaleza, Señor. Aumenta su fe, Señor. Dale la paz que ella necesita, Padre. Que ella sienta, Señor, que aún, Señor, estás peleando, Señor, más fuerte por su causa, Señor. Ahí, Señor, todo espíritu de duda, Señor, todo dardo satánico, Padre, que se haya levantado ahora se cancela, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, aumenta la fe, Señor, de los que estamos aquí, Padre. Señor, abre nuestros ojos espirituales, Señor, y céganos en la carne, Padre, que podamos mirar más allá, Señor, de lo que tú quieres que nosotros miremos, Señor. Ayúdanos a enamorarnos más de ti cada día.
Prepara hoy los corazones que están aquí presentes, Señor, para que puedan recibir la palabra con agrado, Señor, pero sobre todo, Señor, con esa disposición, Señor, de regar, Señor, esa semilla para que dé su fruto al 100 por 1. Señor, queremos ser, Señor, obreros, Señor. Envíanos, Señor. Envíame a mí, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Y porque sabemos, Señor, que tu promesa es fiel, Señor. Y que tú no eres hijo de hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así vamos a darle el tiempo a nuestra hermana Claudia, y es la que va a traer el mensaje en este día. Dios les bendiga una vez más. Es un gusto de verles. Es una alegría estar en la casa de Dios. También a los que nos ven vía internet, a nuestros pastores. Dios les bendiga, Pastor Juan y Obispo Juan y Pastor Lupita. Gracias por las enseñanzas. Gracias por sus dedicaciones, por esas dedicaciones que ustedes han puesto en cada uno de nosotros, es porque por eso estamos aquí. Gracias les damos en esta tarde, Dios les bendiga y Dios los guarde. Es la promesa de Dios, amén. A la palabra, ya la pastor oró por la palabra. Y me da la pantalla, por favor, vamos a la enseñanza. Me da la pantalla, por favor, ahorita les doy la cita. Antes que nada, ¿cuántas mujeres sabias hay aquí? ¿Cuántas mujeres de carácter hay aquí? Y vamos a ver, pues eso es bien, porque ese es un compromiso con Dios. Si nosotros todavía no estamos en ese río, para eso estamos aquí. Para eso, cada vez cuando hay servicio, venimos a obtener sabiduría, a obtener esa capacidad de parte de Dios, porque Dios es el que da la palabra. Porque dice la palabra de Dios en Romanos 5, creo que el versículo 3 dice que nuestro carácter se afirma en las pruebas, de lo que estaba hablando Pastor Ruth ahorita. Nuestro carácter se fortalece, o nuestra confianza en Dios se fortalece cada vez cuando vienen las pruebas. Y una mujer de carácter, una mujer sabia, es la que sabe tomar decisiones cuando en el momento más difícil. Por eso les dije, si todavía no estamos ahí, para eso estamos aquí ahorita, para afirmarnos en la palabra de Dios. Esa mujer de carácter, esa mujer de sabia, es la que sabe tomar decisiones cuando se trata de vida o muerte. Hemos visto una mujer en el libro de los Reyes, donde se habla de una mujer de mucha importancia, porque hay gente que habla, o a veces hemos hablado, una mujer famosa. Una mujer puede ser famosa por chismosa, por como la mujer samaritana, la mujer una famosa por tal cosa, pero esa mujer se le habla, dice, una mujer de importancia. Y esa mujer, ¿por qué cree que nosotros siempre miramos esa mujer? O Dios, ¿por qué dejó esa mujer de carácter, esa mujer sabia en la Biblia, como lo que dice Proverbios 14? Una mujer sabia edifica su casa. ¿Por qué se habla de esas mujeres? Porque Dios quiere que sigamos ese modelo de mujer. Porque las hijas de Dios, Dios quiere que esas mujeres, o las hijas de Dios, que sean de esas mujeres de la Biblia. Mujer de carácter. Mujer que sepa tomar decisiones.
cuando se trata de vida o muerte, como la mujer, de suma importancia en la comunidad donde ella vivía. Es una mujer en el libro de los reyes. Pero hoy vamos a ver otra mujer. Para eso, por favor, me das Esther, capítulo 3. Vamos a ver una mujer ahí. ¿Para qué Dios nos asignó o para qué Dios nos preparó? Y si todavía no estamos preparados, echémosles ganas para que Dios siga trabajando en cada uno de nosotras. Hoy creo que voy a hablar a las mujeres por el 14 de febrero, para que se enamoren ya de veras, o para que nos enamoremos de veras. Mañana es, ¿no? Porque ya nos han hablado de ya no se peleen entre ustedes. Y antes de dar eso, yo dije, me peleé con la hermana Margarita, el pastor Ruto, sí que usted esto, y yo que esto. Y yo dije no, porque es mucho, muy importante que tenemos que decir a Dios, Señor, enséñame. Porque nosotros tenemos, dice, hay predicadores que llaman así de esta manera. La mujer, cuando Dios formó a la mujer, es una arma secreta para que haga la obra de Dios. ¿Tiene lógica? Dios, cuando crió a la mujer, cuando le dijo a Adán, te hice una ayuda idónea. Una ayuda idónea. Dice Proverbios. Dice, cuando el hombre encuentra esposa, encuentra el bien. Y ahí es cuando vamos a hacernos un examen. Este, como quien dice, un examen eso. Si no estamos en la línea correcta donde Dios nos quiere, vamos a ponernos ahí. Y si ustedes me dicen esta tarde, usted, hermana, que va a hablar de matrimonio, pregunte al apóstol Pablo porque habló de matrimonio. Ahí va a hallar la respuesta. Es que Dios nos quiere donde Él los quiere tener, donde Él quiere. Y a Él ha preparado mujeres para deshacer las obras de Satanás. Porque así quiere Dios. Pero nosotros tenemos, como estaban hablando ahorita, pero Dios quiere que recibamos la palabra con agrado. ¿Y qué vamos a hacer con la palabra? Como decía Pastorana, nos dio la instrucción, dice, cuando reciba la palabra, amén, amén, amén. ¿Y qué van a hacer con la palabra? Nada, nada. No, ya tenemos que salirnos de ahí. Y si usted ya está en ese caminar, dice Gálatas, cuídese para no caer. Así como dice el Señor Jesús también, o Dios dice, si eres santo, santifícate más. Porque no quiere a medias. Vamos a ver una parte de aquí. Si me das lenguaje actual, por favor. Vamos a leer este capítulo y por favor se pone pilas el ingeniero, por favor, porque voy a leer unos versículos de cada capítulo, porque es este libro de Esther. Es un tesoro. Si alguien no entiende todavía de esto, decir, ¿de dónde salió todo eso? Escuchar el libro de Esther, ¿cómo fue que esa mujer llegó hasta este nivel? O hasta allá donde Dios quiso que llegara y llegó. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que hizo? ¿O qué es lo que le hicieron con ella? ¿Y se dejó moldear por el mentor? Vamos a ver unas partes aquí, amén. La palabra de Dios lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Tiempo después, el rey Asuero nombró jefe de gobierno a Amán, hijo de Amedata, que era descendiente de Agag. Además, el rey ordenó que todos sus sirvientes se arrodillaran e inclinaran su cabeza ante Amán en señal de respeto. Amán aquí es enemigo de los judíos, y los judíos es el pueblo santo de Dios. Dice, pero Mardoqueo ni siquiera se arrodillaba ni inclinaba su cabeza, así que los sirvientes del palacio le preguntaron por qué no obedecía la orden del rey. Varias veces le hicieron la misma pregunta, pero él no les hacía caso. Después
de unos días, los sirvientes le contaron a Amán. Querían ver si Mardoqueo se atrevería de decir que lo que ya les había dicho a ellos, es decir, que no obedecía esa orden porque era judío. Cuando Amán se enteró de que Mardoqueo no se arrodillaba ni inclinaba su cabeza ante el rey, se enfureció, y al saber que Mardoqueo era judío, decidió castigarlo a él y destruir a todos los judíos que vivían en el reino de Asuero. Asuero ya tenía 12 años de reinar. En el mes de Aviv de ese año, Amán echó suertes para saber en qué fecha debía llevar a cabo su plan, y le salió el mes de Adar. Entonces Amán le dijo al rey Asuero: Majestad, en su reino vive gente de otra raza. Se los encuentra uno por todos lados. Tienen leyes diferentes y no obedecen las órdenes del rey, de su majestad. No es conveniente dejarlos vivir en el reino. Si a su majestad le parece bien y ordena que sean destruidos, yo daré 330 mil kilos de plata a los administradores del tesoro del reino. El rey se quitó de su mano el anillo con el sello real, se lo dio a Amán, el enemigo de los judíos, y le dijo: puedes quedarte con tu dinero y haz lo que quieras con esa gente. Y esa historia sigue. Ahora me das el versículo 4, el capítulo 4, versículo 15, por favor. Y toda esa historia sigue ahí. El plan del enemigo contra el pueblo de Dios, el pueblo judío. El 4, versículo 15. Dice: y Mardoqueo, el mentor de Esther, le pidió ayuda. Ahí decía la historia. Ahora dice: Esther decide ayunar, porque ahí necesitaba que alguien se levantara lo que le había dicho, porque lo que preparó ese hombre Amán es el enemigo del pueblo judío. Él preparó que se destruyera todo el pueblo judío, matara niños, mujeres, que nadie se quedara vivo. Y él compró, él allí decía que dio 330 kilos de mil kilos de plata para el tesoro del rey, y el rey le dijo: quédate con tu dinero y haz con esa gente lo que quiera, porque ese hombre era un hombre de confianza del rey. Pero a lo que voy, y el mentor de Esther dijo que es judío, Esther era judío, y Esther era escogida como reina y llegó a dar en el palacio, le pusieron una corona y llegó ahí. Por eso dice uno, cuando llega a reinar una persona, usted me puede decir: oye, hermana, yo vengo a congregarme, es todo. No, dice una parte de la escritura en Ezequiel, donde hay una niña abandonada, dice que Dios la vio, la limpió, la limpió con sal y la prosperó, dice la Biblia de esta manera, la prosperó tanto hasta que llegó a reinar. Por eso les pregunté: ¿cuántas reinas hay aquí? ¿Cuántas mujeres sabias hay aquí? Nosotros reinamos sobre nuestra familia. Dios es lo que quiere, reinar sobre una familia, reinar sobre nuestros hijos, reinar en una comunidad, pero como Dios manda. Esta mujer llegó a ser reina. Cada vez cuando ella no podía acercarse a la antes de eso, donde ella dice, Esther decide ayunar, ahí es cuando empezó a pelear la guerra. Una mujer, una sola mujer. Ya no estamos para que yo hice esto, si hiciera esto a esa persona resultara. No, ahorita, ¿por qué no nos levantamos
Aquí se da la instrucción. Aquí hay oración, aquí todos los días, lunes a viernes. No es obligación. El que quiere luchar por su familia. Porque yo no sé, decía Pastor Ruta hace rato, yo no sé si nos damos cuenta que el enemigo está haciendo lo que le da la gana con nuestra familia. Con nuestros hijos, quiere llevarlos allá donde ellos no deben de estar. Los esposos, las esposas, ¿de qué padece usted? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está usted en su interior? Usted examínese. Yo me examiné, esta palabra Dios me dio cuando una vez yo llegaba a la iglesia. Cuando usted se encierra con Dios, Dios le habla. Dios habla, de veras. Yo no sabía yo dónde encontraba ese Dios que habla. Yo nomás decía, si le digo al pastor que no sé cómo habla Dios, me va a decir, y eres cristiana. Pero no, si es cierto. Esta palabra Dios me dio hace meses. Pero yo digo, estudiaba y estudiaba. Hasta que llega una palabra a mi vida. ¿Y qué voy a hacer con eso? Yo dije, yo no voy a soltar nada, nada a Satanás. Porque mis hijos son míos. Si su esposo es suyo, Dios le dio, mi esposo es mío, mi esposa es mía. Satanás no puede hacer nada con él, pero yo tengo que pelear con quien tengo que pelear. En las rodillas. Una mujer sabia sabe qué hacer cuando se trata de vida o muerte. La mujer de Sunem, de mucha importancia, ¿sabe qué hizo? Primero puso su hijo en las rodillas, vino a las rodillas y pidió estrategia a Dios, y luego fue a lo que Dios la envió. Fue hasta allá donde está el hombre de Dios a preguntar, a decirle a él. Por eso tenemos nosotros que levantarnos. Satán se está riendo lo que uno hace, porque por favor, antes de leer, por favor, me regresas en el capítulo 3, versículo 6 o 5. Ahí a mí me habló Dios, allí en el versículo 5 del capítulo 3 de Esther. Me ministró a mí Dios ahí en el 5, si quieres. Cuando Amán se enteró de que Mardoqueo no se arrodillaba ni se inclinaba su cabeza ante él, se enfureció mucho. Y al saber que Mardoqueo era judío, decidió castigarlo a él y destruir a todos los judíos que vivía en el reino Asuero. ¿Sabe que me ministra Dios ahí de esa manera? Porque a veces, como dijo un predicador, aquí no es, allá lejos, por allá, por Texas, por Houston están esa gente, dice. A veces nosotros creemos que estamos sirviendo a Dios, como dice Salmo 16. Dice Salmo 16, dice, Señor, tú eres nuestro dueño. Pero también le dijeron a los dioses, también estos son agradables. Es lo que no hizo Mardoqueo. Ese es el carácter que tenemos que tomar nosotros, servir a Dios y un pie para allá. Porque si tan siquiera Mardoqueo se viera inclinado ante de ese hombre, Amán, el enemigo de los judíos, él se viera inclinado ante él, le viera rendido honor y diciendo que es judío, que es pueblo de Dios también, el enemigo no le tocaba. Porque no se daba cuenta, sí se daba cuenta. Pero el enemigo sabe, el pastor siempre nos dice, el obispo en Tucson, él siempre dice, el enemigo conoce la Biblia. Si fue desechado allá del cielo, él conoce a Dios. Porque si él se hubiera inclinado su cabeza ante el enemigo, él sabe bien que no tenía parte en el reino de Dios. Porque Dios dice, si eres santo, santifícate más. Si eres frío, pues de una vez, termínate ahí. Porque tibio, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, lo vomitaré de mi boca. ¿Eres caliente, caliente o frío? Por eso este judío ni tan siquiera se inclinaba ante ese hombre, porque él, como dijo el Señor Jesús, honra a Dios solamente a tu Dios, o ríndele honor solamente a Dios, porque Dios dice, no comparte su gloria con nadie. Él no comparte, él no es, él dice, eres solo mía nada más, eres para mí. Por eso es lo que el enemigo no le gustó.
porque Mardoqueo era genuino. Le decía, es que estás viviendo en un país donde se respeta la ley, pero el país, hay alguien más sobre el país. Tampoco me voy a hacer locuras en la calle, tenemos que ser sabia. Por eso dije, ¿cuántas mujeres sabias hay aquí? Por eso tenemos que nosotros a saber ponernos en la brecha, en la línea correcta para Dios. Porque Él ya nos salvó, ya nos limpió y Él nos quiere allí, para Él. Porque a nosotros nos fue salvados por el bien de la iglesia, por el bien de la familia. Dice la palabra de Dios también en Tito: las mujeres ancianas deben estar dispuestas a enseñar a las demás jóvenes a amar a sus esposas. A amar a sus esposas. Y yo me pregunto, por eso les dije, este es un examen. Yo ya estoy lista para enseñar a las demás jóvenes cómo ser un... ¿Qué es una anciana? No decir, no, pues yo soy la más mayor aquí. No, no, no. Habla de un diácono. Habla de un ministro dentro de la iglesia. O nosotras, todas las que estamos aquí, estamos esperando qué actitud toma la pastor para seguirle. O ya me cuento con una anciana. O no tenemos a quién seguir. Este es serio. Porque si medio, el enemigo no lo toca. Mardoqueo dijo, yo no voy a hacer lo que diga el enemigo. Yo me inclino, yo le rindo honor a un solo Dios. Por eso el enemigo le puso precio al pueblo judío, al pueblo de Dios, por esa actitud. Pero no sabía el enemigo que había alguien dentro del palacio que Dios ya lo había preparado. Y no me contesten, ¿cuántas personas o cuántas mujeres o tan siquiera una está aquí, se levanta a decir, heme aquí, Señor, porque tú me has preparado? Dice la palabra de Dios que uno hará huir a mil, dos hará huir a 2,000, a 10,000, perdón. Ahí es cuando tenemos que pensar bien, ver esa palabra en Tito. A mí me gustó mucho y me confronta. Porque será que todavía digo, para seguir a ella, y es pastor, es un ejemplo. O para seguir a ella, poniéndome mi ejemplo. Y predica, y así, no, prefiero estar sentada. No, señora, no. Usted tiene que levantarse por su familia. O todavía, aún peor. O todavía quieren esperar el testimonio de la iglesia para que su familia se salve. Entonces, ¿usted qué es? Cada persona tiene que testificar en su casa, decía un predicador. Escuchaba una enseñanza, porque hay ojitos, dice, que nos ven en la casa. ¿Sabe cómo me dio para abajo esa enseñanza? Como que no me dio para abajo, sino que me dio de despierta. Una vez me salimos de la casa corriendo, caminando, casi a gritos. Usted conoce a mi familia. Corriendo, y la babysitter vive en la esquina. Así como enojado, no a gritos, pero casi a gritos, enojados, y salimos, vámonos. Y que sale el nieto de la señora. Y hola, tía, me dice el niño. Y yo dije, hola. No se imagina cómo me sentí. Qué hipócrita me sentí. Salí de mi casa con un genio, con una actitud con mi hijo, y cuando llego delante de la gente, hola. No, yo dije a Dios, perdóname, Señor. Esta actitud se tiene que ir, porque el diablo a mí no me va a tratar así como me trataba antes. Yo no soy basurero de nadie. Me sentí tan hipócrita cuando llegué en la casa de la señora. Porque el niño me recibió, me dijo, hola, tía. Mismo que le iba a decir al niño, hola, niño. Como así como trato la de mi casa.
No, el ejemplo tenemos que dar nuestra casa, en nuestra casa. Esa enseñanza que yo escuché, hay ojitos que nos ven en la casa. ¿Qué actitud tengo en la casa? ¿Y qué actitud tengo con la gente en la calle? ¿Y qué actitud tengo en la iglesia? Y esos ojitos ven, y también Dios nos ve. Literalmente sentí la hipocresía que estaba en mí, porque estaba apurada, salí así enojada. Apúrate, que no sé qué, que bla, 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 bla. No sé si les pasa a ustedes eso, pero a mí sí. Cuando llegué, hola tía, así, y ya sentí la risa que estaba fingida. Yo dije, hola, hola Noah, le dije, ¿cómo estás con la señora? Ya lo terminé bien. Pero después dije, no, Satanás no me puede tratar así. Muchos años me tuvo esclavizado Satanás. Ahora no soy basurero de nadie. Yo tengo que, como decía Pastor Ruta hace rato, yo tengo que saber quién soy, mi identidad, y voy a trabajar ahí. Ya estuvo bueno que el enemigo hace lo que le da la gana con nuestra familia. Yo no sé usted, pero yo sí me enojo. Toca una vez mi familia, toca dos veces, ya dije, hasta aquí. Yo tengo que reaccionar, porque el enemigo hace lo que le da la gana con la gente allá afuera, y con la iglesia también. Y dice uno, ¿será que no sé que tengo autoridad sobre Satanás? Porque se nos han hablado sobre cómo educar a nuestros hijos. Se nos ha predicado sobre los benditos celulares. Se nos ha predicado que limpiemos nuestra casa. ¿Cuál casa? La casa literal, y mi casa, mi corazón. ¿Sabe qué es tan fácil? Pedir a Dios que nos enseñe dónde tenemos cosas ocultas. Y Dios lo enseña. Dios lo enseña, porque una vez estaba en la casa, yo le digo a Dios, desde que se predicó sobre eso, le dije a Dios, enséñame, Señor, donde hay cosas que a veces meto en mi casa que a ti no te agrada, pero tú me enseñas. Y una noche, una madrugada, me acosté y pues yo limpié la casa y todo según yo, pero yo le digo a Dios, enséñame, si traigo cosas que a ti no te agrada, enséñame. Y una madrugada me acosté y literalmente escuché un demonio, un espíritu entró en el cuarto, un enano. Yo estaba acostado en la orilla de la cama, y mi cama es bajito, porque era bajito por Isaac, no se podía subir ni bajar. Y se entró ese espíritu en el cuarto, y se paró ahí cerca de mí. Y tenía un sueño, y empecé a orar en mi sueño. Y me levanté, y yo sabía en mi sueño que si me volvía a dormir, ese demonio me iba a atacar. Me levanté y me hinqué, le dije. Yo le dije a Dios, yo no le dije a Dios, Señor, yo ya limpié mi casa. Él conoce más que nosotros. Le dije, Señor, le dije, según yo no tengo cosas inmundas en mi casa. Porque esta casa aquí gobierna Jesús. En mi vida gobierna Jesús. Y todavía lo que hay se tiene que ir. Y tan clarito cuando le dije eso a Dios, eran dos figuras que estaban dentro de la casa. Así como entraron, así se fueron. Como dijo el obispo, si usted, ay, qué religioso es usted, bueno, pues déjeme como religioso, dijo el obispo. Es tan serio eso, Satanás, donde tiene entrada, va a hacer lo que le da la gana. El obispo nos ha predicado de todas esas áreas. Limpie su casa. Pero cuando una persona se levanta de aquí de comienzo, desde aquí, y mi casa literal, desechar todo, y empezar a pelear por mi familia, no con mi familia, a pelear por mi familia. Vamos a leer qué hizo Esther aquí. Espero que tengo el tiempo suficiente para llegar al donde. Ah, ¿me das el Esther que te dije? ¿El 6? Donde dice Esther, ayuno. ¿Cuál es el siguiente capítulo que te di? 4, ¿me das 4, por favor? Ah, ok. Dice, ese es cuando Mardoqueo le pidió ayuda a Esther. Entonces Esther le mandó esta respuesta a Mardoqueo.
reúne a todos los judíos que se encuentren en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días. Ahora me das el capítulo 5. Voy a leer así porque es mucha la cita, pero quiero llegar al punto donde ella obtuvo la victoria sobre todo lo que ella empezó a hacer. Ahí está. Dice, después, 3 días después, Esther se puso su vestido de reina. Se fue a la entrada de la sala del palacio donde está el trono del rey. Se puso su vestido. Antes empezó a ayunar. Le dijo a los judíos, ayunen por mí. No beban ni coman, o no coman ni beban por 3 días. Porque este es serio. El enemigo ya puso precio a nuestras vidas. Y dice, después de que ella se levantó y se puso su vestido de reina, se presentó ante el rey. ¿Qué quiere decir vestido? Dice Efesios 6:10, ¿qué vestidura tenemos que tener nosotros? ¿De qué tenemos que armar nosotros para deshacer las obras de Satanás, para deshacer las obras del enemigo sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia? Porque yo le decía sobre la hipocresía, ese momento a mí se me acabó la costumbre, la, ¿cómo me dijo Moisés hace rato? Es mi naturaleza de ser así. El Espíritu de Dios llegó ahí, porque nadie te redarguye más que Él. ¿Qué dijo esta mujer, Esther? Óyeme, yo soy una reina y me voy a vestir de lo que Dios me ha dicho que soy. No la corona, no lo que ella hizo. Es parte de eso. Una hija de Dios se tiene que lucir bien. Pero importancia es aquí adentro. Ahora me das el capítulo 6, versículo 13. 6:13. Ahí es cuando ella se presentó ante el rey y le contó todo lo que tenía que hacer. Hay una historia ahí, decir que, ¿qué quieres, reina Esther? Dijo el rey. Te daré la mitad de mi reino, si tú me lo pides. Pero la petición de ella, nos miramos aquí. Dice, al llegar a su casa, le contó, ahí es cuando ya pasó la cena de una primera cena que hizo la reina. Dice, al llegar a su casa, le contó a su esposa y a sus amigos lo que le había ocurrido. Es cuando el enemigo se le volteó todo. Ahí es empezó su caída por lo que hizo Esther. Empezó a ayunar, empezó a vestirse como debe de ser, no cualquier mujer. No se rebaja con cualquiera por ahí. Porque me dice, ay hermano, nos está insultando. No, nosotros somos hijas de un Dios viviente. Y si algo nos está estorbando todavía, es tiempo de desecharlo. Es tiempo de dejarlo. Ya no es hora de estar ahí lamentándonos quién lo hizo, quién no lo hizo. Porque si nosotros estamos buscando un culpable todavía, quiere decir que todavía no estamos sanos. Cuando uno tiene la sanidad, sea tu culpa, sea o no, sí Señor, perdóname. ¿Yo qué hice? Tú pide perdón. Es por el bien suyo, no por mi bien. Si usted me pide perdón, no es porque, ay, que descanso. No, usted descansa. O yo pido perdón. Usted descansa. No, usted está bien. La que estaba mal soy yo. Y dice, es cuando ya empezó la caída del enemigo. Al llegar a su casa, les contó a su esposa y a sus amigos lo que le había ocurrido. Su esposa y sus amigos más sabios le aconsejaron, si Mardoqueo es judío, no pienses que lo podrás vencer. Al contrario, esto es apenas el comienzo de tu derrota total. Así le dijeron su familia. Ahora me das el capítulo 7. Ahí es cuando empezó a caer el enemigo. En muchos versículos dice eso, pero yo lo escogí estos. Dice,
Esther ofrece otro banquete al rey. El rey Asuero y Amán fueron al banquete que les ofrecía la reina Esther. Mientras bebían vino, el rey le volvió a preguntar a Esther: dime, ¿qué deseas, reina Esther? Hasta la mitad de mi reino te daría si me lo pidieras. El rey le respondió a la reina, la esposa de él. Y antes de eso, el enemigo ya le había preparado una horca de 22 metros en la casa, en su propia casa. El enemigo dice: este Mardoqueo, este judío, se sienta en la puerta del palacio del rey, porque fue la misma esposa, le aconsejó, manda a hacer una horca y pídele la cabeza de Mardoqueo al rey, para que lo cuelgues ahí, para que vayas en esa cena aquí, para que vayas en la cena con el rey, para que lo disfrutes mejor. La propia esposa preparó la tumba del esposo. Ahorita lo va a entender por ahí. Así dice: Esther le respondió: si su majestad en verdad me ama y si le parece bien, le pido que salve mi vida y la de mi pueblo. Se ha puesto precio a nuestra vida y se nos quiere destruir. Si hubiéramos sido vendidos como esclavos y esclavas, yo me callaría, no molestaría a su majestad por algo sin importancia. El rey Asuero le preguntó: ¿y quién se atrevió a hacer esto? ¿Dónde está? Esther señalando a Amán, le respondió: nuestro enemigo es este malvado. Al oír esto, Amán se quedó paralizado de miedo. El rey Asuero se levantó de la mesa muy enojado y salió al jardín para calmarse. Cuando Amán se dio cuenta de que el rey estaba decidido a matarlo, se quedó en la sala para rogarle a la reina que lo salvara. Cuando el rey regresó del jardín y entró a la sala, vio que Amán estaba demasiado cerca de Esther. Entonces el rey exclamó: solo eso me faltaba, que le faltes el respeto a mi esposa ante mis ojos y en mi propia casa. Cuando los guardias oyeron los gritos del rey, entraron y le cubrieron la cara a Amán. Uno de los guardias, llamado Jarboná, dijo: en la casa de Amán hay una horca de 22 metros de alto. Él la preparó para Mardoqueo el judío, que le salvó la vida a su majestad. Entonces el rey ordenó: cuélgalo allí. Los guardias colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo, y así el rey se tranquilizó. Allí miramos el enemigo que se cae en su propia trampa, cuando nosotros, los hijos de Dios, sabemos lo que vamos a hacer. Porque ahí es cuando captaba esa enseñanza de decir: Dios nos preparó, ¿para qué? Para deshacer las obras de Satanás. ¿De quién? ¿Por quién? Las obras de Satanás, ¿a quién? A nuestra familia. Dios me ministraba esta mañana, me decía: Satanás siempre va a enviar sus demonios cerca de los hijos de Dios, siempre están ahí. Ah, pero también tienen ángeles de Dios al servicio de usted y de mí. Pero si no conocemos, andamos a tientas. Pero si nosotros, como se nos enseñaba ahorita, antes de esto, si nosotros recibimos la palabra con agrado, esa luz ya llegó. Ya no andaremos a tientas. Ya Cristo nos alumbró. Ya estamos en la luz. Ahora ya no solo estamos en la luz, somos luz para alguien más. Nosotros tenemos que levantarnos para que nuestra familia crea en nuestro llamado, porque a ellos son los que no convencerlos: óyeme, que soy esta, que pues demuéstralo, ¿no?
uno camina con esa actitud de ser hijo de Dios. No lo finjo yo, como hacía en la casa. Esa sonrisa que le saludé al niño, a la señora, era una hipocresía. No hay otra palabra o hay más que eso. Hasta le queda chiquito, diría Paquita la del barrio. Con la actitud que yo salí de mi casa y para llegar a la otra casa tomé otra actitud. Ahí es cuando Dios, entonces me sentí mal, sí me sentí mal, pero también le di gracias a Dios. Yo sabía que me vas a enseñar dónde estoy mal y sígueme enseñando, porque yo quiero caminar en tu palabra, yo quiero caminar conforme tus enseñanzas, porque eso es lo que Dios quiere. Y era como me ministró el versículo 6 de este capítulo. En otra traducción dice: Amán, cuando vio que Mardoqueo no se inclinaba su cabeza ante él ni le rendía honores, ya no bastaba que lo destruyera Mardoqueo, sino que él tenía que destruir a todos los judíos. Porque ¿sabe por qué? Porque si nosotros tenemos un pie allá afuera, un pie adentro, Satanás dice, bien fácil, Dios no lo va a aceptar así. Así como está, no entrará en el reino de Dios. Porque Dios así quiere. Eres santo, santifícate más. Si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Por eso el enemigo no le hubiera hecho nada. Pero como vio que es genuino, dijo, esta se va a ir y derechito para el cielo. Yo los tengo que destruir. Pero con lo que no contaba el enemigo, como diría el chavo, que había una mujer que Dios ya lo había preparado. Estar ahí atento, estar ahí siguiendo las instrucciones del mentor, ya siendo reina, ahí es otra enseñanza. Que llegues al nivel donde estés, hasta donde estés, el mentor siempre tiene que estar ahí, si no te quieres perder. El mentor siempre tiene que estar ahí. Ahora ya lo sé todo, ahí nos vemos. No, miramos a Esther, le dijo allí en los versículos anteriores, decía él, si tú no haces nada, por otro lado vendrá la ayuda de los judíos. ¿Quién sabe si Dios te ha preparado en un momento como esto?, le dijo Mardoqueo a Esther. Por eso ella reaccionó. Ok, pues reúne a todos los judíos que ayunen por mí. Así haré yo con mis sirvientas aquí, ayunaremos 3 días y 3 noches. Y de ahí salió del ayuno, se puso su vestido. Dios le dio la estrategia, pero en la presencia de él. En la presencia de él. Nosotros tenemos que estar atentos de eso. Ahí es cuando me lleva a mí. Yo soy una reina, yo soy tal. Entonces ya estoy lista para enseñar a las demás jóvenes. ¿Cuáles jóvenes? Las que van llegando a la iglesia, las que van llegando a cerca de nosotros. Ahora, si todavía no estoy lista, pues prepárense ustedes, los que están enfrente, para seguirle. Pero no, nosotros, al nivel de la palabra que se nos están dando, Dios nos ha preparado bien. Lo que pasa que, como decía Moisés hace rato, nuestro hermano Moisés, que nosotros dejamos nuestra mente allá. Estamos preparando, pensando al hermano de al lado. A mí siempre me gusta agarrar esto, es un consejo, podría ser personal, que a mí me ha funcionado. Cada vez cuando viene una enseñanza, no diga que es para su esposo, para su esposa, para la hermana, para la que conoce, si estuviera tal aquí, ojalá que estuviera viendo el Luxor. No, ese es para usted, para usted. Y nosotros tenemos que estar listos. Las que están casadas tienen que estar listos para decirnos cómo se trata un marido, cómo se trata un rey, cómo se trata a un sacerdote. Porque el que está a su lado es un rey, es un sacerdote. Y no se vale hacer gestos, ¿eh? Es un rey, es un sacerdote. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros, las ancianas, las líderes, los ministros,
que Dios ha levantado ya, que Dios ya ha preparado, que nosotros tenemos que estar listas para enseñarles a las demás jóvenes a respetar, a amar a sus esposos, a educar a sus hijos. Así dice Tito 2. ¿Por qué? Porque Dios ya nos preparó. Esther nomás no la aventaron ahí te la averigua sola, ¿no? Le pusieron un mentor primeramente. Y cuando ella fue llevada al palacio para ir a preparar como reina, el mentor ya lo había dicho: haz esto. Sigue las instrucciones allá adentro. Y cuando ella fue preparada, siguió otras instrucciones de alguien más. Y cuando llegó a reinar, siguió recibiendo instrucciones de su mentor, que era Mardoqueo. Vamos a hacer esto, esto está pasando con los judíos. Se quiso negar, pero Mardoqueo, como quien dijo: hey, reacciona, para eso te ha enviado Dios ahí. Es lo que nos dice Dios en esta tarde a las mujeres, más bien. Dios dice: el hombre halló esposa y halló el bien. Cuando halló una esposa, halló el bien. Porque ya les dije, el que está a su lado es un sacerdote. No como le cuente a los demás, sino como Dios diga. Vamos a caminar conforme la Biblia. A mí me han sacudido, a mí me sacaron de esta manera de mis sentimientos, de que me hicieron esto. Yo todo eran culpables, todo me hicieron daño. Y ustedes aquí, ¿qué me hicieron? Nada, ni una cara, creo yo, no las he visto. Pero para mí todos eran culpables, pero menos yo. Y hasta que llegó nuestro mentor, que Dios le bendiga. Están tiernos para corregir. Le dije un día: ¿por qué todos la ayudan tal persona? Le ayudan esto, hay esto. Y uno ni la voltea a verme, le dije. Y me dijo: oh sí, dice, quiere ayuda. Deja decirle a la iglesia. Así me dijo: deja decirle a la iglesia que le voy a decir que pobrecita la hermana Claudia, no tiene quien le ayude. ¿Qué más le falta en la casa? Para decirle a la iglesia, yo sé que ayuda. Y esa palabra, me acuerdo, me ministra de esta manera. Y cómo lo sabe. Y si usted no quiere lo que Dios tiene para usted, me dijo, le voy a hacer así, de esta manera, ¿no? Le voy a pedir ayuda a la iglesia. Porque qué tal si Dios la ha preparado a usted, o la está preparando a usted, para ayudar a los demás. Pero usted quiere ayuda, me dijo, que deje esa parte ahí, usted siéntese y le voy a decir a la iglesia que todo digan las hermanas, pobrecita la hermana, aquí le traje eso, hermana. ¿Así se siente bien? Yo le dije: no, entonces deje de estar chillando. Con ternura, ¿no? Y otra de las cosas, cuando nosotros traemos algo aquí en el corazón todavía, porque cuando uno está sano puede caminar ahí. Sí, llega el enemigo, allí dice la Biblia. Cuando el enemigo se asoma, está limpia la casa. Pero tenemos que tenerlo ocupado con el Espíritu de Dios, porque el enemigo ahí se asoma, a ver si hay un descuido para que él se meta. Cuando uno está sano, puede cumplir con la palabra de Dios. De esa manera también él me dijo. Llegué a su casa y yo le dije: ¿qué voy a hacer con esto? Y yo le preguntaba por la finanza, le dije la vez pasada, porque yo me rodeé con un orgullo y no buscaba quien me la pagaba, no quien me la hiciera. Y él me dijo: oye, me dice, ¿usted qué piensa hacer? Y yo le dije: ¿de qué? ¿Cuándo va a sacar ese pescado ahí que tanto apesta? Tantos años lo guarda ahí, que no siente, está en su corazón, apesta, está podrido. Esa fue la sanidad. Me estorbaba eso cuando me dijo eso. Ah, bueno, entonces, ¿qué es? Ya deja de culpar a los demás. Ya acepte su culpa. Es por el bien de uno. Y ahí es cuando uno empieza a salir donde el enemigo lo tenía. Empieza a salir, empieza a sanar, quitar todos los tubos de la mano, de los pies. Respira.
ahí es cuando le llegó, cuando Dios, o cuando Jesús platicó con la mujer samaritana, le dio su Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Nueva Traducción Viviente, dice, y esa agua, que si lo vas a tomar, lo que tiene Dios para ti, es una frescura dentro de ti, es agua. Dice que habla de frescura, es una frescura, es una manantial, brota dentro de ti. Usted no le dice eso, a mí me cae como lo que dice la Biblia, un bálsamo en el corazón, lo sana, frescura, no hay dolor. ¿Y cómo le hago, hermana? Recibe la palabra de Dios. ¿Cómo? Sigue, Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo. Vamos a caminar como Dios manda. Amén. Póngase sus pies. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que Dios nos ha dado en esta tarde. Y feliz día de San Juan. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Pero antes, Señor, también, Padre, te pedimos perdón, Padre. Porque hemos, Señor, hecho las cosas a nuestra manera, Padre. Tal vez un esposo, Señor, que no se le ha dado el lugar, Señor. O un hijo, Padre, que grita dentro de él, Señor. Que, como dice un predicador, Señor, mamá, deja esa cantaleta, ya perdona, ya suelta eso. Porque lo que más dañamos, Señor, yo lo sé, Padre. Lo que más dañamos, Señor, son los que están cerca de nosotros, Señor. Nuestros hijos, los esposos. A lo mejor no han tenido, Señor, ese lugar que tú quieres que tengan, Señor. Lo que son, Señor, son sacerdotes, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdenos a caminar, Señor, en tu palabra, Señor. Porque nosotros, Señor, queremos ser mujeres realmente, Señor, sabias. Realmente es mujeres de carácter que sepan tomar decisiones, Señor, para la honra y gloria tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner esa palabra por obra, Señor, y te damos muchas gracias por ello, Señor, porque nos hablas, Señor. Quiere decir que que somos tus hijas, Señor, que nos corriges, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y Dios les bendiga, y le paso el lugar a Pastor Ruth en esta tarde. La palabra nos compromete, ¿verdad? Dice que la palabra compromete. Eso dice que hay que escudriñarla, hay que aplicarla y hay que exponerla. Entonces, recordemos que siempre Dios trae las advertencias también. Te invito a que en esta tarde pongamos de pie, vamos a pasar a la parte más emotiva, emocionante y alegre, porque sabemos que si le traemos al Señor lo que le corresponde, Él nunca cerrará la mano. Y lo hemos mirado, lo hemos comprobado. Entonces, recuérdense que cuando no hay es cuando más tenemos que soltar, porque es cuando más grande viene la bendición. Y hay que probar a Dios, hay que probar a Dios. Padre precioso, te damos gracias, Señor. Ahora venimos, Señor, trayendo tus diezmos, las ofrendas, las semillas, las primicias, Padre, creyendo, Señor, en lo que dice tu palabra, Padre, que traigamos los diezmos a la polis, Señor, y tú reprenderás al devorador por nosotros, Señor. Sabemos, Señor, que cumpliendo con lo que tú has establecido, Señor, estamos protegiendo lo que está cerca de nosotros y lo que nos pertenece, Señor. Y sabemos, Señor, que tú derramarás de tus bendiciones hasta que sobreabunde, Señor. Ahora te pido, Señor, que nos lleves con bien, Padre. No nos despedimos de tu presencia, Señor, sino de tu preciosa casa, Señor. Creyendo, Señor, que el día de mañana miraremos maravillas, Señor. Te damos gracias por lo que estás haciendo, Señor, en cada uno de nosotros, Señor.
Gracias, Señor, por dar